con estéreo. Y si quieren a los caravanistas, para ponerle la luz gratis y todo. Preparativos para salir. Vamos a hacer una rutita hoy. Buenos días, chicos, chicas. Estamos en Ace Parking Sanlúcar, aquí, junto a lo que tiene muchas visitas de muchos compañeros autocaravanistas, como estáis viendo. Bueno, ya estamos preparaditos ya para hacer una rutita en bici. Vamos a salir con nuestro amigo Jesús y Mabel, que aquí lo tenéis, que está preparando la bici, y con Demetrio y Luisi, que están ahí también. Nos hemos juntado con ellos, ayer vinimos por la tarde y les dimos la sorpresa, no nos esperaban. Y hoy pues nos disponemos a hacer una rutita por la vía verde que une este área de autocaravana con Chipiona. Ya hoy un poquito de bici, un poquito de visita turística en Chipiona y almorzaremos por allí. Buenos días, ya estamos aquí preparados. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Qué bonita! ¿Qué pasa? Voy a sacarla un poco porque si no, la hago. Muy bien. Demetrio, buenos días. ¿Qué pasa, hijo? Ah, pues he querido echar mano y instalar
No me diga. Dios. A ver si tendrá tiempo a cargarlo. Dios. Menos mal que es poquito. Que, como las he metido enteras. Sí. El manillar igual ha pegado contra ahí y ha pegado al botón de. Ha pegado al botón encendido. Y se ha descargado, sí. Se las había cargado en casa las dos. Sí, sí. Joder. ¿Cuál aquella? Te veo a sangre, a pulmón. Menos mal que ella. No, es muy llanito todo, no hay problema. ¿Salimos ahora entonces? Cuando digáis. Bueno, la vía verde que vamos a hacer ahora se llama Entre Ríos. Venga. ¿Viene Demetrio? Sí, viene Demetrio. Esto es Levante, puro Levante. Aquí es Poniente. Aquí es Poniente, pero que va, esto es Levante, es mi tierra. Está el agua sucia. Ahora está sucia. La marea que está llenando. Sí, y está sucia, Paco. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, está el agua sucia. Pero te voy a poner el espejito. Ah, que está grabando. Adiós, cariño. Adiós, hija. Te espero allí, ¿vale? ¡Ay! Te espero allí. Esto sería una vía vieja o algo, porque me han dicho que había una estación de... Al último. No vea qué grupito viene para abajo. De ciclista. Mírala, busca la tortilla, mírala. Ten cuidado que viene un grupito de ciclistas para abajo, Chato. Mira a Luis y cómo busca la tortilla. Mira. Digo, no sabe la fuerza que le va a dar. Ay. Buenos días. Ay. Venga, ay. Venga. Bueno, pues del área de autocaravana aquí. El área está por allí, ¿verdad, Chato? 5 kilómetros, 300. ¿Eh? La verdad es que ni frío ni calor. Vamos bien. Yo pensé que iba a tener más frío. Sí, pero no. Esta es la más grande. Mi doble. Qué bonita. No está conseguida. La verdad es que no está conseguida. Allí hay una. Esa nos quedamos. Vamos a ver si es otro área
o un aparcamiento, porque la otra vez también había muchas autocaravanas. Dígame. ¿Puedes ayudar en algo? No, es que nos han dicho una la cabeza marinera. Ah, allí. Aquella que hay allí enfrente. Vale. Tiene usted que pasar por allí. Vale, vamos. Y luego a la derechita, lo que es el puerto, un poquito a la derecha está la taberna marinera. Vale. Ahí vamos a ir nosotros a comer. Ya nos venimos. Muy bien. Nada, luego. Ni que fuéramos andaluces. Ni que fuéramos del norte. ¿Un selfie? Lo suyo es ponernos ahí. Sí. Como una ola, esa es la canción de como una ola, ¿eh? Llegó a vivirla como una ola. Yo ahora mismo te pongo la canción de ella, ¿eh? No, no, tenemos que ponernos allí. ¿Allí? ¿Tenemos que ir allí? Ahí, ¿dónde está ella? ¿Para allá? ¿Lo qué? Scipiona. Scipiona. A Rocío Jurado. A Rocío Jurado. Digo. A Rocío Jurado. Llevaba su Scipiona por bandera. ¿Ya? Ahí. No, esa otra, esa otra. Venga, otra, 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 otra. Ahí está. Venga. Es que como es para el relieve, no va enseguida. Hay que darle el ok. Vale. Vale. Sí. ¿Sí? Es un poco rollo. El mío no. El mío va a entrar directo. Qué bonita. Queremos ver. El aparcamiento que hay allí. A ver lo que es. Estamos todos jubilados, ¿vale? Todos, todos. Todos, todos, todos. Todos tus. Todos tus. Todos, todos tus. Si la pones en el 1, tienes que hacer más esfuerzo. Si la pones en el 2, ya casi te sale sola. Sí. Ahí puede subir la velocidad. El 1 y el 2. Sí, igual que la mía. Bueno, aquí va uno con un tanque, que claro, hay que saber la autonomía que tiene. Bueno, y el espacio que te ocupa en el garaje. Es igual, cambia igual que la que tenemos nosotros. La nuestra tiene tres velocidades. Claro, puedes meter donde quieras. No, claro. Bueno, con esta nos hemos metido nosotros también por la playa. ¿Por dónde era? Por Isla Cristina. Por las playas de Isla Cristina nos metimos. En esto, ¿cómo se llama? En Barbate. Barbate, Isla Cristina, todo eso. Por toda esa. Detrás del área que está ahí, bueno, claro, en el Club Cantos. La orilla estaba compactada. Y entonces no veas. ¡Guau! Una maravilla. Pues esta lleva el mismo cambio que la nuestra, el cambio Shimano. Lo que pasa es que la nuestra lleva tres modos de asistencia, la vuestra cinco. A ver, nosotros le hemos sacado a esta 70 kilómetros. ¿No ves? 65 le he dicho yo. Sí, casi 70. Bueno, 67, 68. Le hicimos 67 y nos quedaba una raya todavía. El segundo día que me montaba en la bicicleta. ¿Qué estás haciendo deporte? ¿Estás viendo? ¿Estás al solecito? Bueno. Que te dé el viento en la cara, como yo digo. La verdad es que sí, que cuando ya termina, te ducha, te relaja, te toma un vasito de agua, una cervecita, lo que sea, tú dices, Dios. Sí, la verdad que... Tiene amortiguación. Esta no. No ves, esta no tiene amortiguación. Es pura cuando vas en la autocaravana. Sí. Rocío Jurado. Ruta turística, Plaza de Juan Carlos I, Nuestra Señora de Regla. Dios, ¿esto qué son? ¿Qué figura? ¡Qué chulo! ¿Esto qué es? ¡Qué bonito! Estos son los de estos, ¿no? Los buey de mar. Los cangrejos, ¿no? ¡Qué guapo! Estos son cangrejos. ¡Qué guapo! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Hazme una foto, anda! ¡Ay! He subido el brazo. Bueno, pues dale caña ahí.
¡Ay! ¡Ay! Que parece que se está cogiendo el bicho. Mira, ¿ves? Es que da la sensación que es el bicho así. A ver, chato. Qué bonita. Sí. Sí. Sí, venga, todos juntos. Todos juntos. Todos rejuntados. Que hace frío. Que hace frío. Mira, este es el hermano pequeño. Este es el hermano pequeño. Venga, métete ahí en medio. Está lleno de huevas. ¡Uy, mira! La verdad es que sí, que está bonita. ¿Está calentita? ¿Ya? Anda, ¿eh? ¿Sí? Anda otra. Es una pena que se anda otra, anda. Anda otra. A ver, el selfie. Venga. El selfie. El ¿vamos selfie. Todos? ¿Estamos todos? ¿Estamos todas? ¿Estamos todos? Luisi, no ¿todos? Te veo. Vos te vas. Luisi, no te aquí, hombre. Es que ella quiere, salir en primera. En primer plano, la más guapa, mírala. No, la más grande. La más grande. No, no se ve el cangrejo, un poquito así más lejos. Así un poquito más lejos. Poquito. Ahí. Las patillas. Ahora. Ahí. Ahora otra. Uy, las bici. Vamos a hacernos una ahí. Venga. ¿Qué haces tú? Mira. ¿Qué haces tú? Y mi bici está por ahí. ¿Qué haces tú? Mira, Luisi, un selfie bueno aquí. Dime. No, para que vea. Ah, pero está cerrada, qué pena. Bonita, ¿eh? Sí. Muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora en temas de iglesia, ¿verdad? Sí. Te voy a hacer unas fotos allí a ver qué es lo que pone. ¿Qué pasa? Me estáis dando envidia, ¿no? ¡Ay, a ti! ¡Ay! ¡Qué profesional! Hay que ir preparado. Nos estamos abrigando, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya está. ¿A dónde vamos? ¿Para el Betis? ¿Este hombre quién es? Está chulo, ¿sí? Cuidado. ¿Este hombre quién es, Luisi? ¿Qué vende? Ah, que está mariscando. Está mariscando. ¿Ya? ¡Ay! Con el regalito que viene en las manos, mírala. Venga, calentita, ay. Con los churros. Está calentito con los churros. Qué buena pinta tiene, ¿no? Han salido una gamba. De muerte. Bueno, mira, vamos a morir. Venga, vamos a morirnos. Yo, en busca de la otra bodega. En busca de otra bodega, dice. Que se nos ha despistado. Y yo la iba a encontrar. Hasta luego. Adiós. Y yo la quería. Ten cuidado. El suelo, ¿eh? El suelito. Dice que iba buscando otra bodega. Yo quería buscar la otra bodega que se nos ha despistado. Mira, sube el agua hasta aquí. Ah, el agua. Escúchame, sube el agua hasta aquí. Mírala. ¿Te has dicho? Además, que va a sacar una foto. ¿Qué pasa? Espera. Por aquí no nos ha llovido. Mira las piscinas.
Sí, sí. Te quita el viento, que te da frío, y ahí está. Y ahí está súper a gusto. Este es el dorado, cariño. El dorado lo vamos a llevar a la nuca. Este es el dorado. ¿La dorada está allí? Sí, el dorado y la dorada. Qué peligro, tiene el dorado. Ya la pesca. ¿Ya la has pescado? Sí. No, mira, mira. La de allí me lo he podido hacer. Esa es de piñón. Esta de piñón. Este es de piñones. O sea, vale. ¿Y este de qué? La de mi loja. De zanahoria. De zanahoria. Y ahora este. Tocino. Tocino de cielo con queso. Y falta la otra. Y falta la de. La de. Mil hojas. Pero no es igual que mil hojas. No. Mil como hojas. Tenga 999. Tú ahora las cuentas. Tú ahora las cuentas, ¿vale? Yo ahora las cuento. A ver si son mil hojas. ¿Cuántas hay? Claro. Toma, ¿querías otra de esa cadena? Sí. De merengue, chaval, de comida. Yo no merengue soy eso. No veas. Azúcar. No veas. Quería decir una cosa. Bueno, escúchame, menos mal que habéis comido poco y habéis guardado un huequecillo. Nada.
Bueno, aquí estamos, chicos, en el puerto de Santa María. ¿Santa María? En Cádiz. Puerto de Santa María. No, es el puerto de... ¿No? No, lleva gente, pero poquita. ¿Cuánto tarda este? Poco tardará, ¿no? Dice tardará que muy poco. Tres cuartos de hora. Es cruzar allí, en la bahía hasta allí. Uh-huh. Pero muy chiquitillo, los barcos de nosotros son grandísimos.